¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital. Esto es Desde Aquí Informa y mi nombre es Virginia Andino. Bueno, estamos en, digamos, llegando a las PASO, ya faltan algunas semanitas nada más y ya vamos a tener las elecciones, esta que es para dirimir candidatos. Algunos van sin interna, pero bueno, nosotros sabemos que el PRO, la sigla Vamos, bueno, ellos van con dos candidatos, digamos, dos listas. Una a la vez. Ya sabemos la precandidatura de Santilli y el otro la de Facundo Manes. Todos llegan a nuestro distrito. Nosotros estamos en Almirante Brown, como en todas partes, por supuesto, están en campaña, tienen que caminar. Vimos a Santilli, vino la vez pasada en Almirante Brown, estuvo también Facundo Manes, primero estuvo Margarita Stolbizer, después, bueno, estuvo Facundo Manes. Pasaron, recorrieron, fueron a Varela y después me contó un colega que estuvo en Berazategui. Es una manera de festejar una cosa tan importante para ellos, volver a tener un representante que está peleando para ver si llega para el radicalismo, me refiero al radicalismo, porque ellos salieron con motos a recibir. E hicieron una linda campaña para ello. Bueno, les digo que estamos en Desde Aquí Informa y aquí podemos escuchar todas las voces. Y ahora nos fuimos para San Martín. Y bueno, ese distrito también, ya sabemos que tiene todos los precandidatos de distintos espacios políticos. Hablamos con la gente de Más Valores de Cintia Jota. Él es precandidato a concejal en San Martín, en el distrito de San Martín, y se llama Ezequiel Rodríguez. Hablamos con él. Bueno, estamos ahora con Ezequiel Rodríguez del espacio de Más Valores de Cintia Jota y con él vamos a hablar. Él es precandidato a concejal por ese espacio que les dije, Más Valores. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Virginia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Que queríamos saber un poco de tu lado, de tu parte. ¿Cómo está San Martín? ¿Cómo se encuentra hoy por hoy? Bueno, San Martín, esto según datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, encabeza las listas con el distrito con mayor inseguridad. Y bueno, no es simplemente un dato, un número en sí mismo, sino que es el fruto de un abandono de parte del gobierno municipal en materia de seguridad y de prevención. Se han multiplicado enormemente los puntos donde se vende droga en San Martín, esa es la verdad, y eso hace a los consumidores mucho más violentos. Por eso es que todos los años escuchamos que en San Martín hay feminicidios, hay robos seguidos de muertes, bueno, hay balas perdidas, ¿sí? Que atraviesan o un auto o la casa de algún vecino y siguen muriendo inocentes. Esa es hoy la realidad. Sus barrios están totalmente abandonados. Nosotros quedamos muy atrasados con respecto a otros distritos que han avanzado mucho. Y bueno, la pandemia fue realmente muy devastadora para toda la industria y el comercio de San Martín. Claro, ¿y tu situación en sí, cómo es? Bueno, ¿Cómo te encontrás, digamos? nosotros estamos formando una alternativa muy clara, una alternativa. Como nosotros decimos, que lleva valores a la política, y estos valores tienen que ver, Virginia, con que el trabajo vuelva a ser la única herramienta por la que los argentinos puedan encontrar su medio de subsistencia, ¿no? De Más Valores impulsamos, ¿sí? Que sea el trabajo el único medio de vida
y que salgamos de este sistema de subsidios y de planes que son solamente parche en la vida de los hombres y mujeres, que realmente no les alcanza para vivir y tampoco le alcanza, digamos, como para llegar al próximo escalón. Hay mucho para conversar con un precandidato a concejal. Los vecinos me encuentran en la calle y me dicen, ¿qué propuesta nos da Ezequiel? Tenemos una agenda muy activa en cuanto a los emprendedores y en cuanto a la industria. Virginia, nosotros queremos sacar los inspectores municipales y reemplazarlos por promotores y gestores de la industria y del comercio. Te lo explico sencillo. Cuando va un inspector y entra a una panadería, a un taller textil, a una carpintería, que no lleve más el acta para decir te falta, no sé, la luz de emergencia, te falta este permiso y te pongo una multa, sino que él vaya a preguntar qué es lo que necesita y vaya a tramitar los permisos. El comerciante que recién inicia no tiene ni sabe de qué manera, ¿sí?, se maneja toda la burocracia estatal. El Estado no tiene que ser un obstáculo, no tiene que salir a castigar o a multar las iniciativas, tiene que salir a acompañarlas. Entonces, Virginia, si vos estás en San Martín y querés abrir un almacén, bueno, yo quisiera que a tu almacén no llegue un inspector para cerrarte el negocio, sino que llegue un promotor y te diga, Virginia, yo te voy a acompañar. ¿Es posible eso? Es posible, Virginia. ¿Tendrá un sueldo ese promotor? Claro que sí, porque nosotros en San Martín en 10 años pasamos de tener 4.800 empleados a 6.600. Cambiar esos contratos, ¿sí?, de gente que no está yendo a trabajar y ponerlos realmente al servicio. Nosotros no queremos que nadie se quede sin trabajo ni el sustento. Lo que sí queremos es que todos los impuestos y todas las recaudaciones que hace el gobierno municipal sean devueltos a la gente y sean para promocionar y para acompañar y potenciar la industria. Si se diera, estaría buenísimo. Sí, ¿cuál es tu relación con el actual intendente? Tenemos una relación formal y política. Desde ya no estoy en su espacio político porque no comparto los ideales del Frente de Todos. Somos una oposición, si se quiere decir, lo bastante responsable y llevamos realmente propuestas viables, ¿sí? No es que estamos en una crítica permanente, sino que damos opciones y llevamos, bueno, al intendente nuestra mirada, ¿no?, que de las cosas que se pueden mejorar. Hoy, Virginia, vos lo habrás escuchado mucho, no gobierna el sentido común, no gobierna la planificación, gobierna la ideología. Y cuando es así, las prioridades se cambian, ¿sí? Aquello que no es tan importante es lo que está trabajando el gobierno. Y aquellas cosas que realmente son importantes, el gobierno las deja para lo último, ¿no? Bueno, Ezequiel, sería buenísimo seguir conversando, pero bueno, el tiempo es oro, sobre todo en televisión, vos lo sabes muy bien. Así que no va a faltar oportunidad, si me permite, y volveremos en una próxima invitación, ¿no?, a conversar. Muchas gracias a vos, Virginia. Y seguimos compartiendo desde aquí Informa por la pantalla de Argentinísima Satelital. En estos 9 años que estamos, claro, valga la redundancia, nuestra 9ª temporada. Y ahora los invito a compartir nuestra próxima nota. Bueno, estamos aquí en la localidad de Longchamps, LPM, un lugar de recepción muy lindo y de fiesta, de eventos. Pertenece a Gustavo Remesar, que aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz de poderlos recibir. Esto es un restaurante que hacemos shows todos los días, pero hoy nos vestimos de gala para recibir, además de una gran artista, una gran amiga. Así que estamos muy felices de poder recibirlos. Bueno, para la gente que te van a ver, por ahí dicen, ¿pero quién es Gustavo Remesar? Se lo conoce mucho por un evento que ha ganado en televisión hace muchos años. He tenido la suerte de participar de Soñando con Cantar, aquel programa que conducía Mariano Yúdica, que se emitía por Canal 13. Tuve la inmensa bendición de ser ganador de ese concurso. Y bueno, y poder compartir a partir de ese concurso
música, y ahora ya al frente de este lugar, tratando de dar lo mejor para la gente, desde mi lugar, desde la música y también desde la gastronomía. ¿Aquí pueden venir artistas locales de otros lados? ¿Cómo hacen? Sí, sí, de hecho tenemos una amplia gama de shows, todos shows populares, para que la gente, el ambiente que tenemos aquí es un ambiente familiar, así que todos los artistas que vienen aquí, ya sean los que hacen humor o los artistas que, musicales, hacen música para toda la familia. Qué bueno, hoy la recibieron entonces a Karina y su banda, Karina Andino y su banda. Sí, lo cual para mí, como decía recién, es un placer muy grande porque yo tengo el gusto de conocer a Karina desde hace muchos años y además de quererla mucho desde hace muchos años, y que hoy nos podamos encontrar en este escenario y en mi casa, realmente puedo decir que nos metimos de fiesta. Muy bien, ¿cómo te sentís, Karina? Bueno, gracias, Virginia, me siento muy bien, la verdad que es un show lindo, familiar, hermoso, agradecida a Gustavo por la invitación, por recibirnos en esta casa hermosa de LTM, así que los invitamos a todos. La verdad, muy contentos por seguir haciendo lo que nos gusta, folclore, junto con los compañeros que siempre están apuntalándome y ayudándome en todo lo que requiere la música para seguir adelante. Bueno, decime los nombres, presentame. Bueno, mi compañero Carlos Ocampo, compositor de temas. ¿Cómo estás? Bien. La verdad, un gusto hoy, un bonito momento. La primera vez que venía, estaba muy lindo, muy acogedor, muy lindo todo. La gente, el sonido se preocupaba, y eso era muy lindo. Y re contento. Suena lindo, que suena muy lindo. Salgan lo que se puede, lo mejor. Tito Pérez. Bueno, yo quiero decir que estoy muy contento porque Lonchan está cambiando. Lonchan está cambiando. Este tipo de lugares que tenemos ahora es espectacular. Porque no lo teníamos nosotros. No había. Y entonces, esto para nosotros nos importa muchísimo. Un lugar tan ameno como este, la verdad, espectacular. Yo te felicito. Ya te lo dije anteriormente, igualmente te lo digo en cámara, te felicito por el lugar que hiciste, por lo que estás haciendo, bueno, tu trayectoria también lo hace. Así que muy agradecido por eso y bueno, con Karina estamos haciendo todo. Con mucho cariño, amor, con mucho respeto, así que bueno, a seguir adelante. Y bueno, y de Paola me acuerdo el nombre, porque no sé si lo dijo. Y Paola es una genia. ¿Qué tal, Virginia? Bueno, contenta, la verdad que acompañando a Cari, donde se presente, dejaste un lugar hermoso, creciendo, tratando de poner lo mejor de uno para que ella crezca, que realmente pueda surgir de Lonchante, como dice Tito, siempre se agradece que haya lugares lindos para tocar, así que gracias a vos por darnos la oportunidad y también transmitirnos. Gracias. Karina, me dijiste que, o sea, si al público que tenías algo nuevo, contanos. Otra cosa depende. De uno, por supuesto, que corte siempre. Mis compañeros son alumnos. Siempre, nunca dejar de estudiar y de controlar a lo que uno le gusta. Siempre en la música, el folclore, en este caso. Y siempre muchas gracias a la gente que nos sigue. Apuntamos a que este lugar sea un lugar que tenga que ver con la cultura, no es solamente venir a cenar o almorzar, sino también que la gente pueda compartir unos momentos. Así que si querés te puedo pasar el celular.
Catalina, estuvo muy lindo, disfrutamos una hermosa tarde, comimos algo rico. La verdad que me gustó mucho la... Fuiste muy profesional, se notó mucho que cantaste como si fuera ante 100.000 personas. Está mejor, mucho mejor, es divina. Hola, Cari, muy lindo, siempre mejorando, cada día más lindo que somos. Excelente, la verdad, me gustó mucho. Ahí. Un hermoso día, me encantó. Recorriendo obras que fueron avanzando en este tiempo, más allá de la pandemia, con todo el equipo del municipio. Recorrimos el CAP 22 de Loma Verde, un CAP que ha quedado refaccionado, hecho a nuevo, que ha hecho una gran tarea en el marco de la pandemia. Y además con esta obra realmente importante, que es la calle Pinto, desde Policastro hasta Díaz Vélez. Son 5 cuadras de pavimento que generan una nueva circulación, además de la calle Guatambú, complementado también con la actualización del parque lumínico de todo el distrito. Acá podemos ver cómo ha avanzado la colocación de LEDs en estos barrios de la localidad de Malvinas Argentinas. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente, queremos reconocer a todos los compañeros y compañeras que le están poniendo el pecho a la pandemia. Son días muy difíciles en los que cada uno desde su lugar está haciendo un gran esfuerzo. Los trabajadores de comercios esenciales, supermercados mayoristas y minoristas que están cumpliendo con sus labores para no desabastecer a la gente, adaptándose a los nuevos protocolos de salud que a veces se vuelven incómodos pero son necesarios para cuidarnos. Nuestros trabajadores de los consultorios médicos que cada día asisten al afiliado con nuevas modalidades de trabajo, consultas a través de internet y atención telefónica brindando servicios de salud primarios. Los empleados de comercio estamos desempeñando un rol fundamental en esta pandemia unidos a través de nuestro sindicato, garantizando los servicios de salud, los protocolos de prevención, la entrega de medicamentos y la atención gremial en el día a día. Pronto saldremos adelante, con el espíritu de lucha y solidaridad que nos caracteriza. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11 2702 1070. Agendalo. 11 2702 1070. Para mí es el sabor de tus besos, se caen del propio peso, pero no llegan al fin, y prefieres presumir teniéndome preso. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, y aparte del corazón te pido la llama. Le aflojí chilita, que sufra nomás. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Tenía tanto tiempo. Eso, ¿no? Vamos a contarle a los que nos están mirando en este momento y a los que nos van a mirar que, bueno, estábamos arrancando de nuevo esta transmisión en vivo para incorporarlo en el programa Desde Aquí Informa de TV. Y habíamos dejado un poco en suspenso y
bueno, vos nos vas a contar por qué tema es, así que bueno, es todo tuyo. Bueno, le contamos un poquito a la audiencia entonces que este tiempo ausente, pues bueno, como ya habíamos hablado en otros momentos, y yo me dedico al turismo y hablamos de los viajes, hicimos entrevistas y demás, pero bueno, yo necesitaba trabajar urgente porque, bueno, fui uno de los sectores más afectados. Y bueno, lo que te quería contar que en este tiempo me pasaron cosas muy lindas, como ser tener la oportunidad de poder ingresar al municipio de Lomas de Zamora, un trabajo, que me es un orgullo hacerlo porque se trata de cuidar al ciudadano, la municipalidad de Lomas de Zamora, de seguridad vecinal, 300 patrullas por día para cuidar a los vecinos, las 24 horas, con camionetas, autos y, bueno, y motos. Yo conduzco uno de esos autos y, bueno, para mí es una solución muy importante. Más allá de no hacer el turismo, es un trabajo y la verdad que por eso es que es un ratito de espacio que nos brindás a nosotros. Sé que el turismo está volviendo, va a volver mucho, gracias a esto que puedo apostar al proyecto, ir adelante, y estoy en un nuevo emprendimiento también. ¿Cuál es? Bueno, mira, gracias a esto que te digo del nuevo trabajo, pude de a poquito empezar y estoy abriendo una cervecería artesanal, a la que, bueno, te paso los datos para que el que quiera venir, está abierta las puertas de la cervecería para que venga. Todavía no era fue empezar a trabajar y tener que te vean saliendo las oportunidades, las ideas, y bueno, y muy contenta con eso. Es una cervecería artesanal y la estoy por abrir en San Francisco Solano, y bueno, contenta, imagínate, queriendo que vuelva el turismo, por supuesto, para poder viajar, pero mientras un trabajo, porque eso que hizo la Municipalidad de Lomas hay que contarlo, porque ¿qué pasa? A veces se prejuzga mucho. ¿En qué consiste? Sí. Contá un poco cómo es el trabajo ese de cuidar a los ciudadanos. Primero convocaron gente para capacitarla, la capacitaron, la instruyeron y después, junto con un compañero policía, se sale todos los días y están las 24 horas recorriendo todos los barrios de Lomas de Zamora. Entonces, aparte de ayudar a los ciudadanos que no teníamos trabajo, están dejando con seguridad tranquila a la gente del barrio de Lomas de Zamora. Le quiero dar un mensaje a la audiencia, es este, Virginia, que es muy importante, que siempre se puede, que hay gente que hace, hay gente que cumple, y yo lo vivo de ese lado, porque yo estoy ahí, yo sé que es así, y que si bien a veces se piensa que es por política o lo demás, no, la única política es la que se hace ayudando a la gente, y eso está pasando, yo doy fe porque soy un casco, lo quería decir. Eso, muy bien, felicitaciones y adelante. Y nos estamos viendo toda la semana. Bueno, cuando pueda, no te exigimos que vengas seguido, si es que por H o por B te cuesta, pero un lugarcito, si le das a esto, vamos transmitiendo algo siempre. Y averiguaste, ¿no?, para entrevistar a la gente de Lomas de Zamora, al que dirige o al que coordina, quien tenga, digamos, la palabra de explicar totalmente cómo es el trabajo de ustedes, seguridad vecinal. Muy importante y muy lindo, y está abierta la invitación, así que apenas tienen una respuesta y lo confirmen, seguramente van a estar ahí con vos en tu programa. Dale. Muchas gracias, Verónica, que tengas un buen domingo y que sigas bien. Igualmente. Abrazo a tu familia. Muchas gracias. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11 2702 1070. Agendalo. 11 2702 1070. Una joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieres presumir teniéndome preso. Tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no. Y aparte del corazón te pido la llama. No le aflojí, chinita, que sufro no más.
hemos llegado al final de nuestro programa y nos despedimos de toda la gente linda que nos estuvieron enviando mensajes, a la gente de Berazategui, a la gente de Calzada, Rafael Calzada, donde estuvimos los otros días. Nos están enviando muchos mensajes que nos están viendo y nos van a ver y van a seguir viendo, prometen. Así que le tomamos la palabra a esa gente linda. También a la gente de San Martín, que ahora que nos están conociendo a través de la pantalla de Argentinísima Satelital. Y le mandamos un abrazo grande a la gente de 3 de Febrero, por donde anduvimos. Y también a la gente de Almirante Brown, no los voy a dejar afuera. Y a mi amiga Ketty, que nos mira siempre por Canal 10, por la repetidora 10 desde Tucumán. Le mando un beso grande. Con este saludo nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 20:30 horas. Siempre por la pantalla de Argentinísima Satelital.